Pero ¿qué pasa, chavales? No, mentira, no se crean, XD. Hola, compañeros de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y esta vez de... así es, NetherRealm Studios presenta Mortal Kombat Ultimate Edition. Nada, mentira, se acaba de actualizar y pues... no sé, pues quería ver qué pedo, Conquer, qué me he metido, qué me he actualizado. conquer, Ah, fight, este es conquer, Scarlet. fight. Ok, skip para Scarlet. Oh, Brasil de esa wea de para Liu Kang. Scorpion, no me sirve, no me sirve. No me sirve. Y hoy vamos a jugar una torre Customized characters, clásica, no del tiempo. local XD, se la story, creyeron. towers of time, Pensaron que iba a jugar una classic torre del towers. tiempo, pero no. No, 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 no. A ver. Vamos a jugar pequeñas torrecitas. Solo esta torre. Hoy. Y vamos a ver el ending de Johnny Cage. ¿Ok? Este video se va a llamar el ending de Johnny Cage. Dificultad difícil. Ay, me olvidé que Crónica es muy difícil. Ay, voy a estar un ratito acá jugando. Se viene, se viene. Primera pelea del día. Por solo. No he jugado nada, no, solo he jugado Warframe para subirlo mañana. Lo que, bueno, estaré confundiendo a la gente con los tiempos, no importa, XD. Ok, vamos a empezar con el personaje que más me gusta, el Johnny Cage. Pero la porquería esta, o sea, el personaje, uno de los personajes que más me gusta y uno de los personajes que más odio, que están enfrentando. Ustedes decían cuál es cuál. Bien. Aso de furia, ya te llevo la vida. Anamis. Anamis. Anamis, tengo viejo. Sa, sa, sa. Sa, sa. Sa, sa. Y sa. Buenísima, con el Johnny Cage. No se notan que es tan difícil. Me hubiera puesto muy difícil. Bloquea. Bloquea. Asquerosidad, la asquerosidad. Guau, guau, guau. Me pegó, me pegó. Guau, guau. Brazo, escoria. Ah, no mames. Ah, no mames, eso fue eso. Es ilegal, es ilegal. Ilegalidad, ilegalidad. Pedazo de escoria. No, pedazo de escoria. Casi, casi me la haces, casi me la puedo. Pero yo tengo algo que tú armas. No, ya empezamos con los Fatal Blows. Antes de tiempo, XD, una tontería. No, no, no. Me está haciendo perder mi tiempo. Me está haciendo perder mi tiempo. Me vas a hacer perder mi tiempo. Me quieres hacer perder mi tiempo, pues ahora te muero. Y me olvidé de quitarme. Sa, 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 sa. Los fatalities los voy a pasar. Jaja. Seguimos aquí en el MK11XD. Contra Jay. Difícil. Wow, qué easy va a estar esa persona. Qué easy es Jay. Qué easy. Easy pedazo. O pedazo de easy. Ya, oh, ya. Mucho easy. No salió mal lo que quería hacer. O pedazo de easy que tiró la hora. O qué asco. O lo bloqueó en seco. A la madre, a la madre. Pase la comí enterita. ¿Vieron? ¿Vieron? Ese es un buen uso de la cabeza. Un buen uso de un gran John King. Puedes retrasar tu Fatal Blow. Puedes cancelar su Fatal Blow. Puedes hacer lo que sea con esa Fatal Blow. Ese Fatal Blow es legendario. Además no quería perder, así que... no quiero perder el tiempo con un personaje tan inútil. No, mentira. Es muy buen personaje, pero... yo no lo uso. Y no, nunca lo voy a usar porque no me gusta. Bueno, tal vez lo use para sacar fuerza.
fuiste. No, Jade. No, Jade, Jade pedazo de... Por Jade. Si ven que no me estoy regenerando es porque le he añadido una habilidad a mi personaje, al Cage. Nada más no le la saco el cara. Bueno, le añadí una cosita de esos verdes que están ahí abajo. En el cinturón, en el guante, en los dientes, no sé. Pero cuando hacía un chingo de daño, comenzaba a regenerar mi vida cada 2 segundos. O sea, chévere, ¿no? Quise. Uy, no. Desafíos del dragón. Qué asco, de verdad. No me gustan los desafíos del dragón. Prefiero omitirlos. Bueno, omitirlos. No, ni siquiera los hago. Me hacen perder mi tiempo y me desconcentran de la pelea. Las próximas peleas que voy a hacer de Mortal Kombat. Mortal Kombat. Van a ser como un modo película, le voy a quitar el food. Y yo me voy a basar todas las joyas en sonido. Ah, no. Pedazo de que así. ¿Crees que le elegí de pico? Estás equivocado, ese Johnny Cage. No, Cage, aguanta. No se engañara así a la gente de XD. Round 2, fight. Solo de un golpe de 15 de daño, creo. No iba a ser mucho. No. Maldito. No, ya me lleva el fin. Vamos. Excelente defensa en la esquina. Oh, damn, oh, damn. Me muero. Me arrancó todo. Mejor que me agarre. Ya está. Es que, chicos, no puedo hacer digital, ni dejar temblor, ni nada. Yo tuve sequera. XD. Eso dije yo, pero no es mi culpa. O sea, no tengo sentido, o sea, ¿me entienden? O sea, manja, XD. O sea, XD. Brother, o sea, XD. Mucha tontería. A ver. Vamos a seguir. Estarán preguntando por qué no estoy usando cámara. ¿Por qué no? Pues porque la sala es un asco. No, mentir. ¿Por qué estoy usando mi teléfono para grabar el audio? XD. Mira, es el Robocop. Vamos a ver su entrada. Ese no es Robocop. Ese es un... No me acuerdo. Un Cyber Intel. Research. I'm a robot cop in my next blockbuster. What do you want to know? Johnny Cage buscando estrellas desde 2020. Oh, pedazo de... Ah, eres lento, no me puedes bloquear, pedazo de estúpido. Un argumento asqueroso, déjame. Ahora te Robocopito. Ahora Cop. Robocop. Muy easy el robo. No, Robocop. Ya. Tontería. Robocop no es nada sino guardia. Recuerden mis palabras. Recuérdenlas. Oh, pedazo de rey, que se me da. Mira cómo me fusilan, no puede ser, está en otro color, no, simplemente no la recoge.
Yo pensando que estaba en el familiar, pero no. No, ves, está guardando. Mira cómo me tiro, mira cómo me tiro. Ahora que Robocop, ahora que vas a hacer para. Buenísima. Tienen que pagar. Acción, turbo babu. Ahora sí se viene el momento. Acción turbo, prevalece. Combate épico contra Crónica. No puedo usar ningún item para superarlo, pero bueno, se viene el combate épico. Se viene. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. This whole adventure, capital I insane. I marry Sonia? I have a kid who actually likes me? Inquiring minds want to know how the hell that happens. So I get the hourglass to show me how kicking Shinnok's ass, which I did beautifully, turned me from Hollywood megastar into global icon. So far, so good. Until I let that fame screw me up. Didn't hit rock bottom until I saw just how badly I'd let down my little girl. I finally got what old man me was saying about needing humility and maturity. But I also knew I couldn't get there without living the same life he did. So, I restored the timeline just as it was. With one tiny little difference. Sonya's story won't end underneath the rubble of some busted-up Netherrealm castle. Because Johnny Cage flicks always have happy endings. Yeah,
Hasta aquí el video de hoy con el ending de Johnny Cage venciendo a Crónica en modo muy difícil con una canción así bien mamalón. Así que hasta la próxima.